Hola amigos de porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura inauguró el Centro Nacional de Referencia de la CPA. Su objetivo será continuar con los esfuerzos bilaterales entre México y Estados Unidos para proteger la sanidad del país ante la amenaza que suponen las enfermedades exóticas en los animales. Se llevó a cabo la sesión general anual de la OIE número 89, en la cual delegaciones de 151 países se comprometieron a formar parte de sistemas multisectoriales para la gestión de emergencias globales zoosanitarias. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, los directivos de JBS y Cargill coincidieron en la importancia de adoptar prácticas que permitan una producción de alimentos sostenibles y sustentables con el medio ambiente y el consumidor. La Unión Regional de Porcicultores de Jalisco se reunió con el gobernador Enrique Alfaro para discutir la creación de un fondo de aseguramiento contra enfermedades exóticas en la entidad, el cual tendría un recurso cercano a los 3,000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura de Vietnam informó que han desarrollado con éxito una vacuna contra la fiebre porcina africana y de la mano del IUSA esperan en breve comenzar con la producción y comercialización internacional. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.